representáis el fútbol sala catalán, por lo tanto a partir de aquí pido un poquito pues lo mismo que el otro día, que os dejéis absolutamente todo en la cancha y por encima de todo, pues eso, pensar un poco en toda la gente que viene a vernos, los familiares que tenéis aquí. Agradecer a las familias sobre todo y a todos los que habéis venido de fuera el compromiso que habéis tenido, a la familia que son, aunque seguro que sufren mucho más que nosotros en muchos momentos y nada, que vamos a dejarlo todo hoy para intentar ganar el partido y ya está. Lo primero, doy las gracias a vosotros, ¿vale? Sabéis que montar esto, la federación, ¿vale? Y yo a nivel personal, los pollos a tope, pero vale la pena. Lo primero por vosotros. Segundo, hoy toca disfrutar con nuestra familia. ¡Cataluña! Thank you.
que hoy ha sido un partido muy bonito para la afición que ha venido. Y bueno, disfruto mucho jugar con Brasil, es siempre un placer. Y aún más jugando en casa, ¿no? Aquí en Barcelona, que es donde estoy viviendo ahora. Súper positivo para el nuestro fútbol sala catalán. I demostra que s'estan fent bé les coses des de la federació i estem en el camí a seguir per seguir creixent com a selecció i bueno, molt orgullós també d'haver pogut formar part d'una fita històrica com aquesta. Felicitar novament a l'equip, no? Perquè un 0-4, remuntar-lo una mica, posar-te ja, plantar cara, tenir la pilota, jugar més que de tu a tu. Jo crec que hi ha hagut molts moments que a Brasil fins i tot podíem veure, no? He vist el PC també que estava encès, no? Que podíem veure fins i tot que podien perillar el resultat o amb un empat o perdre'l. Un bon espectacle i felicitar la selecció Catalunya que a la segona part ha hecho muy bien juego, intentado empatar el partido hasta el último minuto.